Damas y caballeros, hoy hablaré de Jacob Ingebrigtsen, el cometa o el vikingo africano, como tú quieras. A la temprana edad de 10 años ingresa al atletismo inspirado por los logros de sus hermanos y siguiendo los consejos de su padre Gert, que le lleva a completar entrenamientos de una intensidad similares a la forma de trabajar de los atletas africanos. Por ese momento llegaba a correr 120 kilómetros a la semana, que no dista mucho de los 181 que hace actualmente. Jacob Ingebrigtsen, con solo leer su nombre y apellido, todo el mundo sabe quién es. El fenómeno del medio fondo nació en Sandnes, Noruega, el 19 de septiembre del 2000, y con apenas 22 años ya ha revolucionado el atletismo tanto a nivel europeo como internacional al convertirse en uno de los mejores corredores de medio fondo. Su última hazaña ha dominado el cross country europeo que sucedió el 11 de este mes y aparte sus récords que hablaremos más adelante. Pero para llegar hasta aquí, ha tenido que entrenar mucho, aunque forme parte de una de las sagas con más potencial. Cuando los hermanos mayores Henrik y Philip comenzaron a ganar medallas internacionales desde 2012, habían hablado de su prometedor hermano menor. Pero lo que nadie esperaba, tampoco Jacob, era que se elevara tan repentinamente a alturas tan elevadas. Una de las primeras demostraciones de su impresionante capacidad se produjo en los campeonatos juveniles y juveniles de Noruega en 2015. En el lapso de 3 días, ganó los títulos sub-16 en 800 metros, 2000 metros, 1500 metros con obstáculos y 300 metros con vallas. Yo conozco el dicho que dice matar 2 pájaros con un tiro, pero el vikingo mató a 4, my goodness. Con solo 15 años de edad, compitió en el Campeonato Mundial Sub-20 de la IAAF en 2016. Fue su primer campeonato internacional y se enfrentó a atletas 3 años mayores que él, pero terminó noveno en la final de 1500 metros. Meses después, consiguió su primer título importante al ganar la carrera masculina Sub-20 en el Campeonato Europeo de Cross Country en Chía, terminando 8 segundos por delante de su rival más cercano. Ojo, de los 87 atletas en el campo, solo uno era más joven que Jacob. Pero fue en 2017 cuando el vikingo, todavía atleta sub-18, saltó a la fama. En la reunión de la Liga Diamante de la IAAF en Eugene, se convirtió en el hombre más joven de la historia en correr 1 milla en menos de 4 minutos, marcando 3 minutos 58 segundos y 7 milésimos. Lo mejoró 3 semanas después frente a un público local en Oslo, corriendo 3 minutos 56 segundos 29 milésimos. El vikingo no tiene freno, ¿eh? Inspirado por los logros de sus hermanos, el pequeño Jacob solo quería llegar a ser tan bueno como ellos, dijo Jacob. Yo también quiero hacer eso. Siempre he entrenado en el mismo sitio con ellos y ahora llevamos trabajando juntos varios años, decía en 2016. Al poco de empezar en esto del deporte, el padre de los Ingebrigtsen, Gert, se dio cuenta del gran potencial que tenían todos sus hijos. Aunque no tiene ningún título de entrenador, intenta trasladar todo el conocimiento que ha adquirido para seguir siendo a día de hoy el entrenador de sus 3 hijos. Pero en el comienzo de este año salió la noticia de que Gert, que es una gran celebridad en Noruega, ya no sería el entrenador de sus hijos y el motivo según fue por cuestiones de salud. ¿Será que los hermanos ahora tienen un nuevo coach? No. Nos encargaremos de las sesiones nosotros mismos, decía Henrik, de 30 años, que presumiblemente fue el que tomó el mando. Ya hacía de mediador entre sus hermanos y Gert. Ellos no iban a tener problemas porque tiene un sistema muy establecido. Hay un reality con toda la familia, llevan como 5 temporadas. En dicha serie se puede ver el hiperliderazgo de Gert, padre de 7 hijos y meticuloso hasta el máximo con la preparación de sus hijos. Ahí se ve cómo ejecutan sus entrenamientos mediante test de lactato y también queda claro el control de Gert sobre el equipo. Somos como una empresa con sus objetivos y resultados, explicó el técnico. Sus logros es algo realmente asombroso. En competencias internacionales entre los años 2016 y 2020, ha obtenido un total de 13 medallas de oro en competencias que va desde 1500 metros hasta los 9 kilómetros. Y así está la lista. 2016, Campeonato de Europa Junior de Cross Country en Italia. 6 kilómetros, 17 minutos, 6 segundos.
2017, Campeonato de Europa Sub-20 en Italia, 5.000 metros, 14 minutos 41 segundos con 67 milésimos y 3.000 metros con obstáculos, 8 minutos 50 segundos. 2017, Campeonato de Europa Junior de Cross Country en Eslovaquia, 6 kilómetros, 18 minutos, 38 segundos. 2018, Campeonato de Europa Junior de Cross Country en Tiburgo, Países Bajos, 6 kilómetros, 18 minutos. 2018, Campeonato Europeo en Berlín, Alemania, 1.500 metros, 3 minutos, 38 segundos, 10 milésimos y 5.000 metros, 13 minutos, 17 segundos con 6 milésimos. 2019, Campeonato Europeo de Pista Cubierta, Escocia, 3.000 metros, 7 minutos, 56 segundos, 15 milésimos. 2021, Campeonato Europeo de Pista Cubierta en Polonia, 1.500 metros, 3 minutos, 37 segundos, 56 milésimos. Y en los 3.000 metros, 7 minutos, 48 segundos, 20 milésimos. 2021, Juegos Olímpicos, Tokio, Japón, 1.500 metros, 3 minutos, 28 segundos, 32 milésimos, obteniendo el nuevo récord olímpico. El guerrero es el actual plusmarquista mundial de esta distancia desde 1998, con un tiempo de 3 minutos, 26 segundos. 2022, Campeonato Mundial Eugene, Oregon, 5.000 metros, 13 minutos, 9 segundos, 24 milésimos. 2022, Campeonato Europeo de Cross Country en Turín, Italia, 9 kilómetros y 672 metros. 29 minutos 33 segundos. Y eso porque yo no he mencionado las competencias nacionales. Jacobi posee un total de más de 34 medallas de oro entre campeonatos nacionales e internacionales. Una verdadera máquina, cometa, vikingo africano, como sea. En 2019, Jacobi hizo su debut en los 10 kilómetros. Debido a su llegada tardía a la línea de salida, el vikingo comenzó la competencia luciendo su chaqueta de calentamiento, pero esto no ralentizó al joven de 19 años. La presencia de Jacob es prácticamente la certeza de que vamos a presenciar un show, y en su debut no ha sido diferente. Aparte de llegar en primer lugar en esta competencia, Jacob rompió el récord nacional, pero no solamente eso, como también fue el tiempo más rápido de un europeo en 2019. La verdad, cualquier uno se queda de asés con los logros que ha obtenido este joven. Jacob es una persona ímpar, como decimos en Brasil, y yo la verdad estoy muy ansioso para ver su debut en el medio maratón como también en el maratón. Así como en las movies de los vikingos que suele haber música épica que va dado de la mano con la movie, con Jacob no podría ser diferente ya que es un vikingo, ¿verdad? Así que nos despedimos de esta manera.